First, Haiti, thank you for your time. I love this movie so much. I think you did an amazing job on, intercalating, what the actors did with, I don't want to spoil the end, but I love the end and how everything worked out. And I asked a question to the actors, and it took me by surprise when they said that you didn't let them meet them, the real guys, because you want them to follow the script, obviously. And it's fitting that this movie is going to come out, obviously, Pride Month, and it's like everything, it's just works out. What motivated you talk about these two guys and their story? What made me want to do the story about them? Yeah. ¿Quieres que respondo en inglés o español? Como tú quieras. Spanglish, como tú quieras. Hace muchos años conocí a Iván y Gerardo Reales en un bar español en mi barrio, en New York City. Y bailamos y tomamos y platicamos y así nació una amistad entre nosotros. Y llevamos muchísimos años de amistad antes que me contaron su historia completa. Y este fue en 2012, en Sundance vinieron a apoyarme para un otro estreno de un documental, se llama Utopia, y me acompañaron al festival como amigos. Uh-huh. Y una noche me contaron toda su historia, que Iván tenía hijo, cómo habían cruzado, los sacrificios que habían hecho para venir aquí, para lograr lo que lograron. Y también sobre su amor clandestino en Puebla y cómo se conocieron. Y me quedé como sorprendida y boca abierta. Digo, wow, ¿cómo puede ser que yo, todos estos años de amistad, yo no sabía todo esto? Y así se quedó la historia en mi cabeza, en mi corazón. Y comenzamos nosotros a hablar sobre hacer un documental o un cortico, no sé, algo, porque fue una historia tan conmovedora que yo quería traerlo al público. Y entonces así nació el proyecto. Y poco a poco entendí que hacer un narrativo sería mejor para esa historia porque es muy épico, porque trata de memoria, es muy complejo con respecto a estructura. Entonces, en fin, decidí escribir el guión basado en sus vidas. Y también hay un twist al final, uh-huh, que aparecen los reales a un cierto punto. Eso es así. No vamos a contar el final porque al final a mí me encantó la película completa, de principio a fin, toda me gustó. Vamos a hablar un poquito de Armando y de Christian, porque el casting, again, yo creo que cuando la gente ve la película, se va, es seamless to me, everything runs so seamless, you don't even notice de un lado al otro lo que pasa. ¿Qué fue lo que te comentaron ellos cuando vieron el guión, cuando vieron la historia? ¿Qué fue lo primero que te dijeron? Cristian y Armando. Ya. Yeah. Armando se conectó muchísimo con el guión, porque él también tiene familia en Estados Unidos, porque él también de niño enfrentó unas discriminaciones a un cierto punto. Y entonces Armando inmediatamente conectó con el guión y yo estaba buscando el actor, el papel de Iván antes de todo, porque era muy importante plasmar el papel de Iván. Y cuando encontré a Armando, tenía una sensibilidad, era muy vulnerable, pero fuerte, tenía todas las cosas que tiene el Iván verdadero. Entonces yo sabía inmediatamente que él iba a hacer el papel de Iván. Pero luego tuve que buscar su pareja. Entonces era necesario tener dos actores con química, ¿no? Y finalmente cuando conocí a Cristian y cuando hicimos improvisaciones y pruebas juntos en mi casa, yo entendí que había una electricidad muy fuerte entre dos personas que no se habían nunca conocido antes. Sí. Y yo me quedé como, wow, like, había... No, una electricidad, no sé, pues algo muy abstracta. Y yo sabía, son estos dos. Entonces había yo tenía mucha suerte de encontrar también a Cristian, porque la película no funciona si tú no crees en el romance. Uh-huh. Fue algo que yo mencioné con los actores, con el mando y con Cristian, porque había química de un principio, siempre hubo la conexión, the connection was there with the team. And then, more power to you, porque también la dirección es importante para que esa conexión se dé.
Tengo que hablar un poquito de, obviamente son momentos de pasión que existen, y yo lo pregunté cuán incómodo fue este tipo de escena. ¿Cómo para ti, cómo estuvo esa química? Porque tengo que hablar después quiero hablar un poquito también del asunto político, de la historia. ¿Cómo con esa química en este tipo de escenas? Es un poquito más complicada, hay que darle un poquito más de cariño. Para mí, yo quería hacer todo en slow-mo. Para mí es más sobre, me interesa romanticismo más que el sexo, ¿no? No, sí, es sexy, pero el punto no es hacer algo muy, muy sexual, ¿no? Porque yo buscaba tenderness entre los actores y el toque como lento y hicimos todo tipo slow-mo, ¿no? Besos como robados, ¿no? Y como mujer, no sé, como directora mujer, yo quería explorar el flirting, you know, entre los dos y la mirada. Enfocamos muchísimo en la mirada entre los dos actores y las cosas que se ve solo en la cara, pero no se habla. Entonces, exploramos esta parte del amor y romance más que the very, like, very, very sexual aspect. Quiero hablar un poquito de la construcción del guión, de cómo a mí algo que me encantó fue que we saw back and forward between Yeah. times. Was that something algo que tú querías hacer desde un principio? ¿Todo es organic or did you thought about it at the end of okay, vamos a No, construir it was nuestro guión? always in the guión. Me interesa mucho jugar con memoria y como, you know, the sights, the sounds, the triggers that make you remember something that happened many years ago. Me fascina cómo funciona la memoria. Y si puede creer en la memoria, o la memoria te está diciendo mentiras. O... Entonces, siempre fue la idea de jugar con tiempo, espacio, memoria, de jump in time, saltar un poco en forward and back. Pero sí, en el montaje, edición, es que jugamos mucho más que el guión, ¿no? En decidir en cuál momento iba a tener que recordar a su papá, qué lo hace recordar el momento donde su papá le encontró vestido de mujer. Es que tuvimos que jugar mucho en exactamente dónde traer el personaje en el pasado o futuro. Y este fue un trial and error, you know, que pasamos muchos meses como decidiendo cómo jugar con la memoria, que es muy complicada. Así. Dos últimas preguntas. Quiero hablar un poquito de la política, obviamente la política de historia, immigration laws. How did you, was that something organic also that you wanted to tie in, querías tenerlo en la historia, o es something, algo que también añadiste en algún momento? No es una película política, Por pero eso. hacer la película puede ser un acto político. La cosa radical, si hay algo radical de la película, es de ver dos inmigrantes como like movie stars, like two men in love, like not make it like es importante que es accesible, es que las historias de inmigrantes muchas veces hablan de sufrimiento y de violencia y esas cosas son importantes y esas películas son importantes porque también trata de un cierto verdad, pero también hay gente que quiere venir aquí para realizar amor, para lograr sueños y para experimentar con su talento, ¿no? Y para mí la historia de Iván Gerardo es muy accesible y tal vez no tiene todo el drama que muchas películas tienen, pero con respecto a la inmigración, pero es algo auténtico. El inmigrante tiene que hacer muchos sacrificios para venir aquí y no verse por mucho tiempo con su familia. Y de estar aquí
trabajando y también pagando universidad a una hija o hijo en su país. Y esas cosas son más sutiles, son más quiet, you know? Y I wanted to bring out some of the more sort of quiet aspects of the immigrant experience that I think a lot of people can identify with. Una última pregunta. Iván y Gerardo, cuando vieron el proyecto final, ¿qué pensaron ellos? Oh my God. Yo enseñé a ellos la película dos o tres veces antes del Sundance para que se pudieran acostumbrar a la película, a verse. Lloramos mucho, lloraron mucho. Fue muy emocional, muy conmovedora. Y yo viendo a ellos llorar, yo llorando, porque fue un viaje muy largo hacer este película, muchos años, y la confianza que tienen mis amigos en mí para llevar su historia al público. Es una cosa grande esa confianza, esa amistad. Y yo quería que gustaba la película a ellos, que I wanted them to think it was worth it, que vale la pena, ¿no? Y aman la película, están muy orgullosos de representar la película. Y por mí, este fue, wow, a real relief and a joy that they are proud of the movie. Heidi, gracias por el tiempo. Y again, muchas felicidades, me encantó. Yo quiero que muchas personas vean esta película, porque yo creo que es una película que va a tocar muchas fibras y a muchas personas por muchas cosas. Así que, again, muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael.